acompañada el día de hoy con Osvaldo Segura. Me encanta, Osvaldo, que estés aquí. Muchas gracias. Nos conocemos hace 19 años. Sí. Casi 20. ¿Cuántos menos tendríamos? Uy, Osvaldo. Pero estamos igualitos, ¿no? Ah, sí. Estamos el igualito. Tiempo no pasa. Osvaldo, qué gusto que estés con nosotros y me encanta poder conversar contigo acerca de tu carrera, de todo lo que has hecho y sobre todo de este famoso reencuentro de Mis Adorables Entenados. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ver, tú naciste en las tablas, en el teatro. ¿Cómo se da el salto de Osvaldo del teatro a la televisión con Mis Adorables Entenados? Claro, bueno, yo empecé a hacer teatro en la Casa de la Cultura, de jovencito, 16 años. Y a los 17 años cuando tenía, llegó Ernesto Suárez, este gran argentino que su aporte en el teatro es impresionante. ¿Ese era el teatro La Mueca? El teatro El Juglar. El Juglar, sí. Ok. Entonces vino Ernesto con una nueva propuesta, un teatro más moderno. Yo empecé con Vicente Jaramillo en la Casa de la Cultura. Entonces vino Ernesto con este teatro moderno de la improvisación, donde el teatro era mucho natural. No tan marcado. Claro, no era una cuestión muy, muy, muy a la antigua, ¿no? Entonces, eso me encantó esto. Y fíjate que se da un fenómeno, que estos fenómenos históricos se dan pocas veces, que nos juntamos los juglares en aquella época, Lucho Aguirre, Mauro Guerrero, Azucena Mora, Ruzbel Valencia. Tremendos actores los que me estás nombrando. Siguen en el teatro, tienen claro. Escuelas y siguen desarrollando. Entonces, Marcelo Gálvez. Dime una cosa, ¿el juglar se transforma en La Mueca? No, nos juntamos todo este grupo de jóvenes de 16, 17 años uh-huh. y formamos el grupo de teatro El Juglar, que fue pues Guayaquil Superstar, claro. Banda del Pueblo, La Carrera con Nadie, bueno, De la Ventana a la Calle, tantas obras que fueron un éxito en aquella época y me tocó salirme del juglar. Yo fue en el 83, me toca salirme del juglar para formar mi propio grupo, que es La Mueca. Ok, ¿cómo nace Felipe? ¿Cómo construye este personaje? Bueno, nosotros hicimos un comercial de televisión en aquella época, el de la buceta. ¡Me la gané! ¿Te acuerdas? Sí, 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 claro. Bueno, me la gané por Diosito Santo. Entonces, estábamos buscando el título de una obra. Bueno, ya terminó el comercial fue muy premiado. Exitoso. Un éxito. Y necesitábamos el título de una para una obra, entonces qué tipo, ¿cómo me la gané por Diosito Santo? Porque él que pegaba. Y la obra justamente trataba de una familia de clase media baja, en que todos los personajes pues queríamos tocar la problemática del interiorano, del campesino, del vago, de todo lo que componía una familia típica ecuatoriana uh-huh. y guayaquileña, por supuesto. Y se nos ocurre hacer pues Me la gané por Diosito Santo, que luego se llamó Mis Adorables Entrenados. Pasó a la televisión, estuvo el señor Javier Alvarado Roca viendo la función. Ya, pero dime una cosa, siempre fueron los Me la gané por Diosito Santo, siempre fueron los mismos integrantes de Mis Adorables Entrenados o no. Claro que sí. Siempre. Sí, menos Lupita. Okay. Lupita no, porque lo hacía Cecilia Caicedo, otra actriz lo hacía, sino que en ese entonces el canal donde hicimos la primera temporada nos exigió algunas cosas, nos pidió algunas cosas, entonces Óyeme, no pudimos ponerla a Cecilia. ¿Y después de cuántos años vuelves a ser Felipito? Después de algunos años. Sí, el reencuentro. ¿De quién fue la idea de reencontrarse? Bueno, Richard Barker, Amparo, siempre me llamaban, hagamos esto, pero lo que pasa es que la gente estaba en otros canales, haciendo otras cosas. Bueno, hasta que se dio, siempre decimos nosotros, las cosas se dan en su momento claro. justo, en su tiempo. Óyeme. El tiempo de Dios que decimos nosotros, en todo así caso, es, perfecto. Así fue, el tiempo preciso para hacerlo fue ahora. ¿Y te cuesta ser Felipito? Bien, fíjate que no. ¿No? No, porque es un sí, personaje... Sí, es muy lindo. Sí, sí. Igual lo único que la gente se ríe con algunas cosas, sobre todo lo lindo de todo es que va gente joven a vernos. Gente joven que lo ve ahora por el internet, por el claro. YouTube, ¿no? Entonces han subido los capítulos y la gente se ríe. Entonces ese público joven, adolescente... ¿Y, no y lo que van a ver la gente, por ejemplo, ya es algo más actualizado o no? No. Tiene que ser, ¿te imaginas el Chavo del 8? Claro, salvando distancias. No, pero digo... Pero el Chavo lo hecho que el chavo ya se haya casado, que el Chavo tenga... Entonces, no, tiene que ser los personajes... No, pero por ejemplo, tú puedes tener un smartphone y a lo mejor no, el ñaño Pablo no puede tener smartphone, digamos, y esa actualización es a lo que voy. Te refieres a los tiempos. No, yo creo que vale la pena en la obra, que la gente vaya, no quiero adelantarlos. Ya. Yeah. Pero sí, ahí tratamos de mantener la época, porque eso fue lo lindo. O sea. Y hacemos cierto humor más o menos comparativo con el actual, pero siempre dentro del humor. Claro, y decidiste volver a ser Felipito a pesar de que la gente decía que tú siempre hacías de Felipito. Mira,
la gente, y que te encasillaba y que tú te quedas en ese personaje. La gente, lo que pasa es que la gente no va al teatro, eso es, tendría que ir más a menudo. No va al teatro del Ángel. No va al teatro del Ángel. No, cualquier teatro. Nosotros estamos en cualquiera de los teatros, pero hemos hecho mejores cosas que los entrenados, hemos, en cuanto a teatro, en cuanto a personajes, hemos hecho obras maravillosas. ¿Tu mejor papel? Yo, por ejemplo, personalmente a mí me gusta un personaje que se llama Polo Mendieta, que es un mudo. Yeah. Un mudo, es un personaje de un mudo. La obra trata de un mudo y una loca, pero la obra es de Tati Interlich. Yeah. Una comedia muy hermosa, con un tinte social bastante profundo. Esa obra para mí es uno de los mejores trabajos. Pero la gente quiere verlo entrenado. Claro. Quiere verlo a Felipito. Oye, escúchame una cosa. ¿Y a quién contrataron en Vamos con Todo? ¿A Felipito o a Osvaldo? Cuando entré a Vamos con Todo, a los dos. ¿Ya? Con gafas y sin gafas. Pero sabes que llegó un momento. Era en como que, Harry, el híbrido, así, un híbrido entre Felipito y Osvaldo. Sí, pero llegó un momento en que ya Felipito quedó al costado, porque ya empezaron los. Ya empezó el asunto más fuerte cuando se podía hacer una farándula bastante agresiva, claro, en esa época. ¿Y te gustaba? Nunca. Nunca. Nunca me gustó, pero tenía. Eres el único sobreviviente, ñaño. Sí, chuso. Ah, has tenido la de compañía. Yo también, dígate, ¿qué? Chócala, toma de Dios. Tenemos trabajito, gracias a Dios. Gracias a Dios por trabajo. No, ya son 12 años que vamos a cumplir ahora en octubre. Y tienes la libertad de decir, a ver, yo de ese tema no voy a hablar. No, yo de ella no voy a hablar porque yo la respeto, la considero y yo no me voy a meter en el pito. ¿Tienes esa libertad a lo mejor para decir yo no quiero tocar ese tema? Mira, yo creo que sí. Yo desde el momento que entré, yo dije, bueno, yo soy actor, me hicieron el casting, justo lo acepté, necesitaba trabajo en esa época, pero todo el mundo me decía, oye, ¿qué haces un programa de farándula? Tú que eres actor, porque, bueno, le digo, tengo que trabajar, hermano, entonces me trabajo tú, pues. ¿Pero eres tú o actúas siendo un presentador de farándula? Yo pienso, siempre, cuando uno está, siempre adoptas una posición. Ya. Yeah. Adoptas una actitud, un personaje. Entonces, indudablemente, cuando estoy, tengo que entrar con otro ánimo, con otra actitud. Claro. Entonces, para presentar la nota, para comentar. Entonces, siempre tienes que adoptar algo. Óyeme, ¿y te gustaría llevar otra vez el teatro, digamos así, o una serie a la televisión? ¿O no? Estamos trabajando en eso. Con Sandra Pareja tenemos una comedia que, ojalá, yo creo que sí, el canal RTS ahora me lo... Yo digo, estamos hace 10 años peleando con esta comedia. Claro. Si hasta el 2030 no me sale, no molesto más. Ah, ok. Óyeme, vamos a ver un videito, ¿te parece? Claro, padre? Vamos. Ya, vamos. Luego lo comentamos. Dele. Abramos la puerta de la ilusión, donde no exista ningún cartel de constante agresión. No debemos claudicar, abramos la puerta de la ilusión, donde no exista ningún cartel. ¿Sí? Sí, canté. A ver, cuéntame. Bueno, ese es un video que hicimos en la penitenciaría. Uh-huh. Y lo hicimos en la penitenciaría. Uno de los que estaba ahí era músico de la Feria de Alegría, ¿verdad? Claro. Porque tú fuiste también animado de la Feria de Alegría. ¿Y entonces? Estaba Toledo, Jaime, el otro actor. Bueno, varias gente. Tuto Díaz también estaba ahí. Bueno, fue hermoso hacerlo. Lo hicimos con los presos, ahí con los internos. Uh-huh. Oye, fue maravilloso trabajar con esa gente. Todos apoyando, todos. Fue, no, gente... Te sorprendió, todo chévere, ya ahí abrazado con todo, vamos a hacer. Fue súper emocionante ese video. Y bueno, lindo que recordar eso. Sorpresa. Es hermoso, era una sorpresa. ¿Te acordabas? No, fíjate que no. ¿Viste? Ese video justo no lo han subido. No lo he visto yo, al menos en YouTube. ¿Ustedes lo bajaron de allá? Ahí está, viste. Ahí sorpresa. Está un equipo investigativo para que tú te sientas bien y para recordar viejos tiempos, mi querido Osvaldo. Oye, la gente ya te reconoce más como Osvaldo, sigue el Felipito, Felipito. No, ya como Osvaldo, ya. Sí. O sea, las dos cosas, a mí no me molesta, ¿no? Como sea, lo mismo. Oye, pero yo, ¿y te acuerdas Choloman? Choloman, claro. En corto, Choloman. Oye, todas tus facetas, presentador, chismoso, actor, con billete, sin billete, comediante, teatro, Feria de la Alegría, ¿todo te ha gustado? Si tienes, tú obviamente tu afinidad es la actuación.
Sí, yo creo que es la actuación. El teatro, sobre todo el teatro. Mira, yo puedo dejar de hacer televisión, yo creo que podría dejar de hacer televisión, pero teatro no, creo que aguantaría un mes sin hacer teatro. De verdad. Yo me presento todos los fines de semana, durante todo el año, tenemos la salita en el Teatro del Ángel, y llega un momento que no trabajo, no actúo, solo dirijo y ya quiero estar en el escenario, es lo que me... Claro, la sangre llama. Osvaldo, este fin de semana se va a hacer Mis Adorables con Entenados, que sin billete. Chido. Miserables Entenados, ¿verdad? Porque se pospuso por el tema lamentable del terremoto, esas dos funciones. Entonces, este fin de semana es, ¿verdad? Sí, yo te decía que siempre las cosas es tiempo de Dios. Todas las cosas se dan para mí en este sentido, sin ser muy pertenecer a ningún grupo religioso, sino que sí creo en Dios. Y creo, mira, nosotros íbamos a presentarnos ese 16 de abril en el Centro de Arte. Y estábamos maquillándonos y empezó a temblar la tierra, empezó una cosa horrible. Ahí, ¿no? En los camerinos. En los camerinos, se movía todo, entonces empezamos a suave, tranquilo, bueno, la más, típica, no pasa nada, ya se va a pasar. Acostumbrados a que... Ya pasa, va a pasar, ya pasa, claro. Ya está, tranquilo, cálmese, tranquilo. Y empezó a moverse, empezamos nosotros a salir y bueno, tuvimos que postergar la presentación del 16, que era, la presentamos ahora mañana. La gente que tiene ese boleto del 16 puede presentarse mañana, y la gente que tiene boleto del 17 para el domingo. Perfecto. La función del sábado a las 8 de la noche y la función del domingo a las 7. Todos y los fíjense, actores. Te digo tiempo de Dios, porque nosotros fuimos a Manta, fuimos a Puerto Viejo a llevar Mis Adorables Entenados, sí, de manera gratuita para todos ellos. Fue lindo compartir también con toda la gente, con todos los tan invitados. Oye, van a recorrer el país. Sí, queremos recorrer el país. Perfecto. Lo que pasa es que Lupita, hay que esperar. Lupita, Ñaño Pablo, La Alegría del Hogar Rosendo, Silvina, todos los personajes, hasta la Virola. Hasta la Virola. Sí. Perfecto. La Virola que le pone el toque. Tu novia. Bueno, Osvaldo, nos vamos con un Remember de Filipito. Correcto. Porque haces una posición, voy a pararme, haces una posición como rara, ¿no? Tú sacas el pompis, te pones así. ¿Cómo es? Párate. Ya cambié. Por si acaso, Filipito ha cambiado las gafas por los lentes. Osvaldo, me ha encantado verte. Chéverísimo. Tanto tiempo que no te veía, conversar, creo que es la primera vez que te entrevisto, así que me ha dado muchísimo gusto. Bueno, gracias. Nos vimos. Gracias, amigos. Gracias. Vamos a la pausa. Bueno, vámonos a una pausa súper linda. ¡Lino!